ponerme inalámbrico el otro día con el cable. Acá en la esquina de la casa está la niña. ¿Y qué lugar? Ahora abrí el fondo de la puerta. Sí, ve, ahora viene la puerta. ¿Qué es eso? Atrás, una madre y su hijo que fallecieron en el marco justamente el primero de una cesárea. Y bueno, luego se fueron dando acontecimientos en donde surgían más testimonios. Algunas chicas ayer dieron justamente detalles de lo que han sufrido y lo que todavía están sufriendo por cesáreas, malas praxis, casos que realmente están conmoviendo a todos. Y por eso es que ahora ha surgido este nuevo testimonio. Ella, justamente al tomar contacto con la información que brindábamos en los últimos días, se comunicó con nosotros y tiene un caso muy, muy parecido. Contame exactamente qué fue lo que te pasó a vos. Bueno, yo entré el día 3 de junio del 2008 porque supuestamente había roto bolsa. Me dijeron que no, que lo mío había esperado. Bueno, yo le dije que no quería ir a cesárea. Y me dice, sí, vamos, vamos, que va a salir todo bien. Bueno, fui, nació la nena, todo re bien. Vuelvo a la camilla, estuve ahí, mi mamá le dice. Y el médico me operó, me lo sacó y me dijo que cada vez que me salga me iba a tener que operar. Porque es un granuloma por hilo. Lo que me vino a raíz de ese hilo que me puso la doctora. ¿Y ahora cuál es tu estado? Mal. Mal porque yo fui sana a tener a la nena y ahora siempre me tengo que operar. Es más, estoy en riesgo de trabajo, todo, porque hace un año y cuatro meses que no puedo trabajar. ¿No estás trabajando ahora, para que me quede claro eso? No, porque no puedo hacer fuerza, nada. Porque todas las semanas tengo que ir a ver a mi médico. En la cesárea me ponían las agujas también. Pero bueno, la doctora no quería esperar y me llevó. Que yo no lo iba a poder tener por parto normal, me dijo. Porque era muy grande la nena. Psicológico, y que si me dolía una teta iba a ser por la cesárea, y que si me dolía el culo iba a ser por la cesárea. Sí. Y te dieron el alta. Y me dieron el alta. Anda a trabajar.